Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal del equipo High Fitness. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el diseño del entrenamiento de resistencia. Vamos a dedicar este video a estudiar cómo se diseña un entrenamiento de resistencia. Para esto necesitamos sentar algunas bases fundamentales, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para armar nuestros propios entrenamientos para mejorar nuestra resistencia. Una de las primeras cosas de las que podemos hablar es de la selección de los ejercicios, ¿sí? Cuando queremos mejorar la resistencia, nos referimos específicamente a mejorar cómo funciona nuestro sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Tanto el corazón como el flujo de sangre de todo el cuerpo y nuestros pulmones, para poder utilizar el oxígeno, utilizarlo en el sistema energético y poder tener un trabajo sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un trabajo sostenido en el tiempo, la selección de ejercicio tiene que tener una característica. En general nos enfocamos en ejercicios con baja complejidad técnica o demanda de habilidades. ¿Por qué es esto? Si yo necesito trabajar la resistencia, necesito sostener un esfuerzo a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si una persona no sabe hacer el ejercicio arranque o snatch, le cuesta mucho porque le exige mucha técnica, porque es una habilidad difícil, entonces esa persona no puede utilizar el snatch para mejorar su resistencia. Porque va a estar más concentrada en que le salga bien, en intentar que le salga bien, que en poder sostener el trabajo a lo largo del tiempo. En cambio, un ejercicio mucho más sencillo, como podría ser trotar o andar en bicicleta fija, tiene menos demanda técnica, tiene menos demanda de habilidad y por lo tanto lo puedo sostener en el tiempo. Una forma de pensarlo es, la capacidad que tiene un ejercicio de formar parte de mi rutina de resistencia es inversamente proporcional a lo difícil que es el ejercicio. Si el ejercicio es difícil, entonces no es una buena idea hacerlo en el entrenamiento de resistencia. En el entrenamiento de resistencia quiero sostener un esfuerzo mucho tiempo, así que vamos a buscar que la técnica sea sencilla y que no demande mucha habilidad. Otro punto importante de la selección de ejercicio es que el ejercicio sea específico. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi resistencia, pero específicamente quiero poder correr durante más tiempo, bueno, va a ser importante que yo trabaje de forma específica eso. Entonces mis entrenamientos van a involucrar ejercicios de tipo correr, trotar y desplazar mi cuerpo utilizando principalmente las piernas. Por ejemplo, si quiero mejorar mi resistencia corriendo, no tendría mucho sentido hacer natación. Si bien la natación me va a ayudar a ser más resistente, esa resistencia no va a ser específica para poder correr. Y lo mismo al revés, si yo quiero ser más resistente para poder nadar, no es una buena idea entrenar corriendo, porque eso no me va a preparar ni me va a dar las habilidades necesarias para poder ser resistente a la hora de nadar. Así que lo que yo haga tiene que ser específico. Si quiero poder andar mejor en bici, tengo que entrenar con la bicicleta. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, si la persona simplemente quiere mejorar su resistencia y no tiene ningún objetivo puntual, entonces sí puedo utilizar una variedad de trabajos, tanto correr, trotar, andar en bici, nadar, todo eso va a ser positivo para mejorar mi resistencia. Pero si tengo algún objetivo puntual, necesito que sea específico lo que hago para el resultado que estoy buscando. Ahora, otro punto importante es la modalidad con la que vamos a trabajar. Tengo que tomar una decisión, tengo que elegir qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, una modalidad podría ser hacer algún trabajo, ya sea continuo, por ejemplo, durante 20 o 25 minutos hago una actividad, o podría ser también intervalado, por ejemplo, 30 segundos trabajo, un minuto descanso y así. Pero esto podría ser unimodal, ¿sí? Por ejemplo, lo que sea que haga, ya sea 20 minutos continuos o intermitente de 1x2 o de 3x4, etc., lo hago en una sola modalidad. En bicicleta, o trote, o natación, o elíptico, o escalador, o saltar soga. Hago una única modalidad, que es como suele ser el entrenamiento convencional de resistencia. Sin embargo, hay otra opción también. Yo podría elegir hacer algo multimodal en circuito, que suele llamarse circuito de fuerza. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Elijo 4 o 5 ejercicios, por ejemplo, sentadilla, push-up o flexión de brazo,
saltar soga, algún ejercicio de abdominales y alguna elevación de cadera o hip thrust. Y todo eso lo voy haciendo por alguna estación, ¿sí? Y voy pasando de acá a acá. Y eso sería un circuito de fuerza, donde no hay una única modalidad, sino que hay varias modalidades incluidas. Entonces tengo que decidir cuál acercamiento uso o si uso un acercamiento mixto donde utilizo los dos. ¿Por qué? Porque es importante decir que ambos trabajos, ¿sí?, ya sea unimodal o sea circuito de fuerza, tienen evidencia de mejorar la resistencia. No es que para mejorar la resistencia sí o sí tengo que correr, sí o sí tengo que hacer trabajos continuos. No, puedo hacer trabajos continuos, intermitentes, unimodales o incluso circuitos de fuerza. Cualquier opción que elija va a ser positiva. Ahora, si soy una persona que está acostumbrada a correr mucho y a correr maratones, por ejemplo, obviamente hacer un circuito de fuerza no me va a ayudar a mejorar mi resistencia, porque mi resistencia ya es alta. Pero para el resto de personas, ¿sí?, que no tienen un nivel alto de resistencia, hacer un circuito de fuerza puede ser una idea más divertida y más sencilla que hacer trabajos continuos de una única modalidad. Hay que buscar qué es lo que le sienta mejor a cada persona. Y por último, hablar de la intensidad con la que trabajamos, ¿sí? Para diseñar mi entrenamiento de resistencia, tengo que decidir con qué intensidad voy a trabajar. Ya sea que elija un trabajo continuo, donde la intensidad va a ser moderada para poder sostenerlo en el tiempo, o ya sea que elija un trabajo intermitente, donde la intensidad va a tender a ser un poquito más alta. La cuestión acá es, ¿cómo mido la intensidad? Bueno, una forma puede ser con la frecuencia cardíaca, ¿sí?, que es una de las más comunes. Y lo que se hace es, bueno, encontrar cuál es la frecuencia cardíaca máxima y a partir de ahí trabajar con porcentajes de esa frecuencia cardíaca máxima. Bueno, trabajo a un 60% o trabajo a un 80% y así voy buscándolo. Pero la pregunta es, ¿cómo sé cuál es mi frecuencia cardíaca máxima? Y ahí está el asunto. Una de las formas más comunes que se enseña incluso en la escuela, en los gimnasios, en la facultad, en los profesorados, es calcular esto a partir de la fórmula frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad de la persona. ¿Sí? Si tengo 20 años sería 220 menos 20, 200 pulsaciones por minuto de frecuencia cardíaca máxima. Esa es una fórmula, ¿sí? Que es una fórmula que les pongo el autor para que lo quiera investigar, que la desarrolló Fox en 1971, ¿sí? Y es la que se suele usar casi siempre. Pero esta fórmula tiene un pequeño inconveniente. Y el inconveniente es que puede tener un error de estimación muy alto. Básicamente puedo sobreestimar o subestimar la capacidad de la persona. Y por lo tanto voy a estar prescribiendo y diseñando mal el entrenamiento. No va a ocurrir la adaptación que yo estoy buscando. Para eso venimos a proponerle una fórmula más reciente, ¿sí?, que nos va a ayudar a tener más precisión para estimar esta frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? La fórmula es esta. Vamos a poner frecuencia cardíaca máxima es igual a 208 menos 0,7 por la edad, ¿sí? Tenemos esta fórmula acá. Y esto nos va a dar cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Vamos a hacer la cuenta. Hicimos la cuenta por la magia de la edición y vemos que si hacemos 208 menos 0,7 por la edad, que seguimos manteniendo 20 años como en el ejemplo anterior, eso nos da 194 pulsaciones por minuto. ¿Sí? De esta forma tenemos una ecuación que nos estima de manera más precisa nuestra frecuencia cardíaca máxima y a partir de ahí podemos programar. Bueno, puedo programar, como decíamos, un 60% de eso, un 80% de eso, un 75% de eso y así, según si quiera más intensidad o menos intensidad. Entonces, esta fórmula, ¿sí?, le ponemos el dato por acá, del autor, fue desarrollado por Tanaka en el 2001. ¿Sí? Y es una investigación que tomó los datos de muchas otras investigaciones y desarrolló por eso, ¿sí?, porque tiene muchos más datos, una estimación más precisa. Otra cosa que podemos hacer para medir la intensidad sería trabajar con el esfuerzo percibido de la persona, que esto sería el RPE, ¿sí?, el esfuerzo percibido de la persona, que se puede medir con diferentes escalas. Una escala muy conocida es la escala de Borg, ¿sí?, que es una escala que inicialmente nació haciendo una puntuación, ¿sí?, de 6 a 20.
es una escala que tiene 15 puntos, ¿sí? Que va de 6 a 20 y que básicamente busca, ¿sí?, preguntarle a la persona qué tan cansada o qué tanto esfuerzo está haciendo con un trabajo, ¿sí? Considerando que 6, ¿sí?, el puntaje más bajo 6 sería estar en reposo, sin hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿por qué 6 y 20? Se podrán preguntar. Esta es una cuestión muy interesante, porque esto busca reflejar lo que sería 60 y 200 en términos de pulsaciones por minuto. 60 serían unas pulsaciones en reposo y 200 serían unas pulsaciones casi máximas. Entonces, a partir de esto se construye una escala que es muy similar, o sea, se le saca un 0 nada más y te permite saber, bueno, si mi puntaje del esfuerzo es un 6, es que estoy en reposo. ¿Sí? Si mi puntaje del esfuerzo es un 20, es porque estoy súper extenuado, súper agotado y ya no puedo continuar más. ¿Sí? Entonces, esta sería una escala posible. También hay otras variaciones de esa escala que en vez de ser de 6 al 20, van de el 0 al 10. O sea, es una escala que a partir de acá se construye con un puntaje que tal vez sea más intuitivo para las personas. En cualquier caso, ambos, ¿sí?, tienen sus protocolos que hay que respetar, sus escalas que hay que utilizar para poder obtener de manera subjetiva, porque esto se le pregunta a la persona, una intensidad con la que está trabajando, ¿sí? Entonces, para poder trabajar y diseñar entrenamientos de resistencia, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Algunas de las cosas fundamentales son, como decíamos, la selección de los ejercicios, que sean sencillos, que no tengan mucha técnica y que sean específicos si mi objetivo lo requiere. La modalidad con la que voy a trabajar, que puede ser unimodal, que es como se suele trabajar comúnmente, o puede ser de circuito de fuerza, que también tiene evidencia de mejorar nuestra resistencia y puede llegar a ser más divertido para muchas personas. Y también la intensidad con la que voy a trabajar, que se puede determinar de varias maneras, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, con estimaciones y a diferentes fórmulas, y algunas son mejores que otras, son más precisas, y también lo que es el esfuerzo percibido, el RPE, que puedo trabajar con la escala de 6 a 20 o de 0 a 10. Todo esto depende del enfoque que tenga, de qué escala sé utilizar y qué escala le enseñé a la persona con la que trabajo. Hasta acá todo lo que quería comentar inicialmente en este primer video sobre entrenamiento resistencia. Si te gustó, hacémelo saber con un comentario y con tu me gusta para seguir haciendo más videos de esta serie de entrenamiento donde hay un montonazo de cosas para charlar. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí, no te olvides de compartir y suscribirte al canal para seguir viendo todos nuestros videos y si activas la campanita te vas a enterar con una notificación cada vez que subimos un nuevo video para seguir aprendiendo juntos.